Pedagogía Digital. Aprendizaje autodirigido del estudiante. Aprendizaje autodirigido, también conocido como autónomo. Podemos entender, según Barberá y Rochera 2008, como aquel proceso que se orienta hacia un objetivo establecido y sostenido en el tiempo por el propio estudiante, que es capaz de planificar desarrollar y regular sus propios procesos de aprendizaje orientados hacia la consecución del objetivo, utilizando para ellos los recursos más adecuados a su alcance. El aprendizaje autodirigido se describe como un proceso por el cual los individuos toman la iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, en la formulación de objetivos de aprendizaje, en la identificación de los recursos humanos y materiales, para lograr su aprendizaje, en la selección y aplicación de estrategias de aprendizaje, en la evaluación de los resultados de su propio aprendizaje, Nobles, Elwood y Swanson 2011. Es, por tanto, entonces un aprendizaje estratégico y autorreflexivo, en el cual el estudiante toma la iniciativa para poder analizar sus necesidades de aprendizaje, establecer sus metas, localizar materiales, solucionar problemas técnicos que pudieran surgir para aprender, la implementación y selección de diversas técnicas y estrategias adecuadas, y evaluar los resultados de sus logros alcanzados. Lo comentado pues supone la utilización por parte del estudiante de estrategias cognitivas metacognitivas y motivacionales para el aprendizaje y al mismo tiempo de la movilización de una fuerte motivación intrínseca para aprender. El aprendizaje autodirigido desde diversas perspectivas teóricas. En la sociedad de las tecnologías digitales en la que nos desenvolvemos, estas pueden ser de gran ayuda para facilitar que los estudiantes planifiquen documentos o reflexiones sobre su aprendizaje. Para ello, el docente debe tender hacia la utilización sistemática de diferentes herramientas digitales. El aprendizaje autodirigido se aborda desde diferentes perspectivas teóricas. Barberá y Rochera exponen en la tabla 1 las tres más significativas y cómo son entendidas en las mismas desde diferentes aspectos. Así vamos a entender esta tabla donde eh, encontramos eh, las tres perspectivas que proponen los autores desde la perspectiva conductista, la cognitiva y la constructivista. En cuanto a los materiales y entornos eh, en la perspectiva conductista pues se habla de una práctica en base a la ejercitación con tutoriales automáticos. En la perspectiva cognitiva se hablan de tutoriales inteligentes, de materiales multimedia e hipermedia directos. Y desde la perspectiva constructivista, se habla de sistemas hipermedia adaptativos, de micromundos informáticos, de entornos de resolución de casos y problemas y de entornos de simulación. Desde la concepción sobre el aprendizaje, desde la perspectiva conductista, el aprendizaje pues es una reproducción pasiva del material que requiere ejercitación y práctica para ser memorizado. Se produce por ensayo y error con esfuerzos y repetición. El aprendizaje desde la perspectiva cognitiva es un proceso activo consistente en buscar, seleccionar, procesar, optimizar y memorizar la información. El aprendizaje desde la perspectiva constructivista es un proceso complejo de construcción del contenido gracias a la actividad mental que despliega el estudiante y que implica capacidades cognitivas básicas, conocimientos previos, estrategias y estilos de aprendizaje como motivaciones, metas e intereses. Los objetivos de aprendizaje de la, desde la perspectiva conductista se basan en el aprendizaje y automatización de destrezas elementales. Desde el enfoque cognitivo, el aprendizaje de contenidos de diferente grado de complejidad y aprendizaje de habilidades cognitivas y metacognitivas. Los objetivos de aprendizaje desde el enfoque constructivista es el aprendizaje de contenidos complejos y comprensión de relaciones entre conceptos, de habilidades cognitivas y metacognitivas de resolución de problemas. En cuanto a la presentación y organización del contenido, desde la perspectiva conductista, pues se habla de un formato textual puramente, cuyos contenidos fragmentados en unidad pequeñas y de itinerarios únicos. La presentación y organización de contenidos desde la perspectiva cognitiva comprende diferentes formatos de información, no solo la textual, la gráfica, sonidos, imágenes. Eh, estáticas y también imágenes dinámicas, las animaciones, establecimientos de secuencias de navegación con poca flexibilidad. Ya en la perspectiva constructivista se habla de diferentes formatos de información textual, gráfica, sonidos, imágenes estáticas, dinámicas, la adaptación flexible de la presentación de los contenidos y de los sistemas de navegación en función de los objetivos, conocimientos, capacidades e intereses. Finalmente, el control del aprendizaje desde la perspectiva conductista está representado por el material. En la perspectiva cognitiva, prioritariamente el material, pero puede estar compartido por el material y el estudiante. Y desde la perspectiva constructivista, prioritariamente el estudiante, pero puede estar compartido con el material. Características del aprendizaje autodirigido. En esta gráfica trata de explicar que el aprendizaje autodirigido se produce por la confluencia de tres grandes elementos. El aprendizaje propio, donde el alumno articula las brechas de aprendizaje. El estudiante establece objetivos de aprendizaje e identifica áreas de aprendizaje para lograr esos objetivos. Pero también el estudiante necesita expandir, extender su propio aprendizaje mediante la aplicación de este aprendizaje autodirigido para conocer nuevos contextos, para poder aprender más allá del currículo. Y un tercer elemento que es la gestión y seguimiento del propio aprendizaje. Aquí el estudiante explora alternativas y toma decisiones acertadas formula preguntas y genera sus propias consultas. Planifica y gestiona la carga del trabajo y el tiempo de una manera efectiva y eficiente. También reflexiona sobre su aprendizaje y usa el feedback para mejorar su trabajo escolar. Entonces el aprendizaje autodirigido se basa en los siguientes elementos. Los estudiantes toman la iniciativa de buscar una experiencia de aprendizaje toman la responsabilidad y la rendición de cuentas para completar su aprendizaje, ya sea como un proceso formativo y también de evaluación. Acá los estudiantes tienen una legibilidad de aprender. Ellos fijan sus propias metas de aprendizaje, se involucran con su aprendizaje, evalúan su aprendizaje. Una de las ideas erróneas acerca del autoaprendizaje es que los estudiantes aprenden en completo aislamiento de los demás, cuando en realidad la idea central detrás del aprendizaje autodirigido es que el aprendizaje se debe a factores motivacionales intrínsecos derivados de los estudiantes que tienen el propio deseo de aprender y llevar a su experiencia de aprendizaje, comenzando con el reconocimiento de la necesidad de aprender. Pero obviamente... Esa necesidad de autoaprendizaje se puede reforzar positivamente en contextos de grupo. El valor de aprender a aprender. Benjamin Franklin citaba, Cuéntame y lo olvidaré. Enséñame y tal vez lo recuerde. Involúcrame y voy a aprender. En la actualidad se están presentando una serie de acontecimientos que llevan a señalar que la adquisición de esta competencia por parte del estudiante es más necesaria que nunca. Entre otros motivos porque el mundo es tan cambiante en la cual nos vemos inmersos. Royper en el 2019 señalaba, hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo inestable, donde todos somos equilibristas que se tambalean sobre la cuerda floja. Entre otros motivos, porque la tecnología pues, ha alterado tanto nuestras formas de trabajar, de relacionarnos, de aprender y de construir nuestro espacio socioafectivo. Nos estábamos desenvolviendo en unos momentos de cambios como nunca antes había ocurrido en la sociedad. Unos cambios que, como señala Schwab en el 2016, eran históricos en términos de su magnitud, velocidad y alcance. Por este motivo es fundamental que el aprender a aprender se convierta en una competencia que deban adquirir los estudiantes. Tal es su significación, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se contempla como una de las competencias claves que debe poseer todo ciudadano de la Unión Europea. Su recomendación, pues, es incorporar desde la educación básica que los estudiantes desarrollen. Esta capacidad, así como otras también de similar importancia, como la comunicación en la lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias matemáticas y las competencias básicas en ciencia y tecnología, o también a la competencia digital. Esta capacidad de aprender a aprender, pues es entendida desde esta perspectiva europea como a la competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender. A la capacidad de organizar un aprendizaje, ya sea individualmente o en grupos, según las necesidades propias del estudiante, así como a ser conscientes en los métodos y poder determinar las oportunidades disponibles. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Entorno personal de aprendizaje PLE. Hay que señalar. La significación que el aprender a aprender va a tener para el futuro hace que el docente realice un esfuerzo para que desde el comienzo el estudiante construya su entorno personal de aprendizaje, que le acompañará a lo largo de su etapa como estudiante y en su futuro personal. Como señala Cabero en 2014, hay dos grandes orientaciones a la hora de conceptualizar los PLE. Por un lado, la tecnológica instrumental, y la otra, la pedagógica educativa. En la primera de las orientaciones se les puede definir como un conjunto de herramientas de aprendizaje, servicios y artefactos recogidos de diversos contextos y entornos para que sean utilizados por los estudiantes. En la segunda, como sistemas que ayudan a los estudiantes y a los docentes a tomar el control de gestión y de su propio aprendizaje, lo que incluye proporcionar apoyo para que fijen sus propias metas de aprendizaje, puedan gestionar su aprendizaje, puedan formalizar los contenidos y procesos y la comunicación con los demás en el proceso de aprendizaje, así como lograr los objetivos de aprendizaje. Esto supone asumir que los PLE están compuestos por diferentes herramientas para leer y acceder a la información, para hacer, reflexionar y compartir en una red personal de aprendizaje. Para los autores que lo entienden de esta forma, los PLE suponen una colección autodefinida de recursos, servicios, herramientas y dispositivos que sirven para que los docentes y estudiantes puedan conformar sus redes personales para el aprendizaje y el conocimiento. Esto supone asumir que los PLE están compuestos por diferentes herramientas para leer y acceder a la información, para hacer y reflexionar y compartir en una red personal de aprendizaje. Para los autores que lo entienden de esta forma, los PLE suponen una colección autodefinida de recursos, servicios, herramientas y dispositivos que sirven para que el profesorado y estudiantes puedan conformar sus redes personales para el aprendizaje y el conocimiento. Como señala Barroso en el 2012, esta orientación lleva a asumir que un PLE es una recopilación de herramientas establecidas con el propósito de que puedan ser utilizadas por un usuario en función de sus necesidades, destinadas ante todo a la incorporación en su trabajo personal y, por supuesto, y es lo verdaderamente significativo, a la realización de acciones de aprendizaje. Así, en el diseño del PLE, se deberá tener en cuenta la combinación de diferentes dispositivos de comunicación, computadoras, laptops, teléfonos, dispositivos de medios portátiles, también de aplicaciones, sitios web visitados, herramientas de eh, calendarios, navegadores, eh, bandejas de correo electrónico, etcétera, etcétera, y también de servicios, no, marcadores sociales, blogs, wikis, podcasts. Desde esta orientación, pues sus bases eh, se fundamentan en que va a ayudar obviamente a este estudiante a poder utilizar todo esto y pueda ser gestionado por él mismo. El aprendizaje autodirigido facilita las habilidades del siglo XXI. La cuarta revolución industrial requiere que sus ciudadanos posean habilidades suficientes para manejar la información, transformarla en conocimiento, aprender a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Como sugiere Galvis 2003, si queremos educar para esta sociedad del conocimiento, debemos desarrollar en nuestros niños la habilidad de aprender a aprender y evaluar lo aprendido. Motivar en ellos la sed del saber y brindarles múltiples caminos para saciarlas. Prepararlos para lidiar con la incertidumbre y el cambio, para analizar y evaluar alternativas y tomar riesgos, para saber identificar, plantearse y resolver problemas. Debemos tomar estas acciones de aprendizaje conjunto, a trabajar de manera colaborativa. Debemos formar individuos que sepan vivir en sociedad, que sepan comunicarse, escuchar y respetar opiniones, a valorar las diferencias, a manejar conflictos y trabajar en grupo. Es la primera vez en la humanidad que el conocimiento queda obsoleto antes de finalizar nuestras vidas. En el pasado los cambios tecnológicos fueron lentos, en la actualidad son muy acelerados. Anteriormente la incorporación de las tecnologías era para hacer que las cosas funcionen más rápidas, para reemplazar. Hoy, en cambio, es para sustituir definitivamente y para hacer cosas totalmente nuevas. Estas transformaciones más que van a venir en el futuro va a afectar a todos los sectores, desde la industria laboral y educativa hasta el ámbito personal, exigirán que el estudiante esté preparado para desenvolverse en un mundo tan cambiante como el que se presenta en el futuro. En un futuro muy cercano, muchas de las ocupaciones actuales van a desaparecer, y lo que es más significativo es que algunas de las nuevas situaciones laborales están por descubrirse. Oppenheimer 2018 ante esta situación que se presenta, la adquisición de la competencia del aprendizaje autodirigido por parte del estudiante se presenta como una eh, fuente eh, muy importante y muy valiosa para este mundo en el cual estamos entrando y que requiere personas que a lo largo de su vida tengan capacidad de adquirir de forma independiente nuevos conocimientos y habilidades. Indicadores y evidencias del estudiante que aprende de manera autónoma. Los estudiantes que son aprendices autodirigidos podrían mostrar algunos de los siguientes comportamientos. 1. El estudiante establece objetivos de aprendizaje para sí mismo. 2. La gestión y monitoreo de su propio aprendizaje. Aquí el estudiante sabe qué partes de las lecciones le interesan. El estudiante hace preguntas. Cuando no está seguro acerca de la lección, busca información, hace una lista de lo que él o ella tiene que hacer para él o ella misma en el aprendizaje. Acá el estudiante termina su trabajo con un calendario establecido, pero con posibilidad de flexibilizarlo. El estudiante intenta comprender las cosas que le salen mal y busca sus porqués. El estudiante intenta diferentes maneras de resolver los problemas. 3. El propietario del aprendizaje es el estudiante. El estudiante se prepara para aprender en la clase. El estudiante descubre más de lo que sus profesores pueden enseñarle. Y 4. El estudiante usa la computadora para ir en línea, para pedir a la gente fuera de su escuela que abran sus ideas sobre diferentes temas y lecciones, a mejorar en cuanto a habilidades, está interesado, por ejemplo, aprende idiomas, aprende nuevas capacidades o habilidades aprovechando la tecnología, obtiene ideas de los diferentes sitios web y de las personas, dado que es un ciudadano y una persona y un estudiante que usa la tecnología para siempre estar aprendiendo. Rol del docente para facilitar el aprendizaje autodirigido. La importancia de la cuarta revolución industrial en la sociedad del conocimiento hace que como docentes tengamos que desempeñar un papel significativo en tres direcciones. La utilización de un conjunto de herramientas digitales para permitir que el estudiante planifique, monitoree y reflexione sobre su aprendizaje. Saber obtener y analizar la información de diferentes tecnologías digitales con las cuales trabaja el estudiante. Facilitar que el estudiante pueda generar y crear su entorno personal de aprendizaje que le acompañe a lo largo de la vida académica y en su futuro profesional. Como docentes, Debemos procurar incorporar una diversidad de tecnologías digitales que le facilite al estudiante no solo interaccionar con la información, sino también reflexionar sobre cómo ha llevado a cabo su proceso de aprendizaje. En este sentido, la utilización de herramientas digitales como los diarios digitales, los blogs, las pruebas de autoevaluación o la utilización de software de gamificación son importantes. Es aconsejable que una vez finalizados los temas o unidades, se le ofrezca al estudiante una serie de ejercicios y pruebas para su evaluación, bien a través de la plataforma de formación virtual o de herramientas de software específico que existen para ello. Estas pruebas pueden salir de un banco de preguntas que ya tenga construidas el docente y que, los, y que pueda ser de utilidad para, un do, para una doble cuestión, que el estudiante tome conciencia de su proceso de aprendizaje y además que tome contacto con el tipo de prueba que posteriormente utilizará el docente con ellos en una prueba de evaluación. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido, gestión de tiempo. En esta parte compartimos una serie de herramientas digitales disponibles que ayuden al estudiante a poder gestionar mejor sus tiempos entre ellos tenemos herramientas de calendario de google, de mismo microsoft, el winnotes, por ejemplo, es una alternativa simple y fácil de poder usar para tomar notas. se puede crear notas a colores, listas de tareas, recordatorios y calendario. podemos bloquear notas y listas de tarea por pin, patrón, contraseña o huella digital. otra herramienta también interesante se llama Tutledo, que va más allá de lo que es un simple gestor de tareas y abarca un amplio espectro de cuestiones relacionadas directamente con la productividad. Esto permite integrar un gestor de notas y esquemas entre sus prestaciones. Y tenemos también, por ejemplo, el Habit Now, que permite gestionar las tareas pendientes y llevar un seguimiento completo de nuestros hábitos al mismo tiempo. Allí podemos eh, introducir una rutina y registrar nuestros progresos cada día. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido. Gestión de proyectos. Diferentes herramientas de gestión de proyectos pueden facilitar la planificación y organización del trabajo a realizar, bien sea de manera individual o grupal. Entre estas herramientas se encuentran Asana o Trello. Ambas ofrecen versiones de pruebas gratuitas. También existe una serie de herramientas de, de código abierto, como Taiga, como Teambox, como Open Project o Mantis. Lo, los invitamos a que, como docentes, exploren estas herramientas. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido. Líneas de tiempo. También pueden ser de utilidad la utilización de herramientas de líneas de tiempo o evolución de procesos. Aquí, por ejemplo, encontramos herramientas como Lucidchart, como Visme, como Tiki Toki, como Remember, Timeline 3D, Time Toast, Timeline, Time Cleaver. La idea para la utilización de estas herramientas es que podemos trabajar mejor si la persona tiene delante de sus ojos un proceso secuenciado y temporalizado. Al mismo tiempo puede ser de utilidad para fijar los objetivos del trabajo y evaluar periódicamente el nivel de consecución de los mismos. Finalmente, tenga en cuenta hacerles ver a los estudiantes que la organización para el trabajo en grupo es clave y que antes deben establecer unas mínimas reglas para el correcto funcionamiento del grupo. También como tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido es fundamental como docentes que podamos conocer y aprovechar al máximo las reporterías, las estadísticas que las plataformas virtuales nos ofrecen. Por ejemplo, en este caso, en la imagen de la izquierda, observamos de un estudiante en particular toda la trazabilidad de sus acciones. Y tenemos información sobre la cantidad de veces que ha accedido a cada uno de esos recursos y, o actividades, así como también la última fecha en la cual hizo ese acceso. Es decir, podemos tener una mirada del comportamiento del estudiante en el aula virtual. Al lado derecho vemos una gráfica, por ejemplo, de la frecuencia de acción, de acceso y de interacción que tuvo dentro del aula virtual. Esto obviamente nos da una idea para poder identificar si tiene un comportamiento creciente o, o quizá estancado o quizá eh, a la baja que puede representar un riesgo de una posible deserción o abandono del estudiante. Herramientas de rastreo de finalización. Le gustaría como docente permitir que sus estudiantes realicen un seguimiento de su propio progreso y administren su tiempo para los cursos en los que están inscritos. Hay una buena noticia, existe esa herramienta, pero y, y no solamente para el propio estudiante, sino como docentes podemos ver esta matriz por estudiante y por cada actividad y recurso en una plataforma virtual. El rastreo de finalización Podemos identificar estudiantes que han eh, llevado eh, con éxito un rastreo, como también de otros que quizás eh, tienen una nula interacción dentro de la plataforma. Esta funcionalidad de finalización de actividades o seguimiento de finalización permite a los estudiantes ver su progreso a través de un curso Moodle, mediante el uso de casillas de verificación en el lado de las actividades. Y como repito, como docentes, nos da una información muy valiosa para poder identificar a los estudiantes en función a ello. Herramientas para la autoevaluación. También puede utilizar una serie de herramientas digitales para crear pruebas de autoevaluación de sus estudiantes. Algunas de ellas puede utilizarlas en las clases presenciales y de esta forma comprobar si sus estudiantes están comprendiendo los conocimientos impartidos. Algunas de las herramientas digitales que se pueden utilizar son Socrative, Plickers, Kahoot, Edspuzzle, Google Forms, Mentimeter, Edmodo. También contamos con herramientas para la analítica, es decir, además de la propia riqueza de los LMSs, Existen diversas herramientas que brindan una mayor riqueza en cuanto a la información y la analítica. Por eso es importante que el docente sea capaz de obtener y analizar la información de diferentes tecnologías digitales eh, de las cuales trabaja el estudiante, fundamentalmente los datos que el estudiante va dejando como consecuencia de su interacción en las plataformas de formación virtual. Tal tipo de actividad se conoce con el nombre de analítica de aprendizaje, por la cual podemos entender como las analíticas de aprendizaje que consisten en la interpretación de un amplio rango de datos producidos y recogidos acerca de los estudiantes para orientar su progreso académico, para predecir actuaciones futuras e identificar elementos problemáticos. El objetivo de la recolección registro, análisis y presentación de estos datos, es posibilitar que los profesores puedan adaptar de manera rápida y eficaz las estrategias educativas al nivel de necesidad y capacidad de cada estudiante. Aún en sus primeras etapas de desarrollo, las analíticas de aprendizaje responden a la necesidad de llevar a cabo el seguimiento y control de la actividad en el campus para la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, pretenden aprovechar la gran cantidad de datos producidos por los estudiantes en actividades académicas. Los estudiantes cuando participan o interaccionan con la plataforma de formación virtual o con los dispositivos móviles generan información digital respecto a diferentes cuestiones. Tiempo de uso de la plataforma, actividad que ha realizado, con quién ha interaccionado, etc. El docente debe saber cómo utilizar dicha información tanto para establecer medidas correctivas como para mejorar su propia práctica de enseñanza y los materiales que ha diseñado. En definitiva, observar y analizar cómo nuestros estudiantes aprenden. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Cómo promoverías, identificarías y medirías el aprendizaje autodirigido de tus estudiantes? Cierre. El aprendizaje autodirigido permite al estudiante planificar, desarrollar y regular sus propios procesos de aprendizaje, orientados hacia la consecución del objetivo, utilizando para ellos los recursos más adecuados a su alcance. Es decir, le permite al estudiante a aprender a aprender. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes a lograr el aprendizaje autodirigido? Una práctica que hemos comentado y recomendado en este material es a través del entorno personal de aprendizaje OPLE. El aprendizaje autodirigido facilita las habilidades del siglo XXI. Existen diversas tecnologías digitales que apoyan al aprendizaje autodirigido como gestores de tiempo, gestores de proyectos, líneas de tiempo y de las propias plataformas virtuales como reportes y analíticas y la aplicación de herramientas de autoevaluación, por ejemplo.